los pocos bosques protegidos en Colombia se encuentra en el Alto de San Miguel. Crece con ímpetu al sur del Valle de Aburrá y su paisaje enmarañado oculta un sinnúmero de secretos para la ciencia. Aquí la naturaleza imprime con detalles el resultado de su evolución. Miles de especies coexisten en estas montañas, varias de ellas en algún riesgo de extinción debido a las actividades humanas. Con el pasar de los años, el Alto de San Miguel se ha convertido en un laboratorio viviente para estudiantes, profesores e investigadores que han buscado documentar y describir la historia natural de las especies que habitan aquí.